Muy buenas tardes, tengan todos Catedral de la Esperanza. Sean todos bienvenidos, bienvenidas a este gran día en el que celebramos el Día de Ramos, como le llamamos, el día donde Jesús hace una entrada triunfal a Jerusalén. Queremos iniciar el día de hoy recordando ese gran evento y durante todo el servicio vamos a estar haciendo honor a esta gran Semana Mayor que celebramos como Iglesia de Fe. Buenas tardes, bienvenido. Mi nombre es Salvador Sotelo. Buenas tardes a todas las personas que nos siguen a través de nuestras redes, de todas nuestras plataformas. Los invito a que le demos like a la página en Facebook de la Catedral de la Esperanza, a compartir todos los eventos que hacemos y darle un like cada que entramos. Cada que veamos alguna publicación, darle like. Exactamente. Y bueno, hoy tenemos un servicio relativamente un poquito más corto porque nos vamos todos a la marcha. La marcha de los inmigrantes que va a salir desde la Catedral de la Virgen de Guadalupe, aquí en el downtown de Dallas, y vamos a estar caminando hasta la Merilla, donde está el ayuntamiento, me parece que ahí va a terminar. Nuestro senior pastor de esta iglesia va a ser una de las personas que va a hablar en el evento, así que vamos a apoyar esta causa, vamos a celebrar juntos. No hay que tener temor de que, bueno, si yo todavía no estoy legal, ahí me pueden agarrar o lo que sea. Claro, es una decisión muy personal, pero yo sí recomiendo que mientras nosotros podamos ejercer con nuestra libertad y con nuestra presencia, soportar esta marcha para mandar un mensaje claro a la ciudad de Dallas, al estado de Texas y a todo Estados Unidos de que aquí estamos apoyando la causa por una reforma migratoria justa para todos nosotros. Y se está esperando 1,000,000 de personas para esta marcha. Hay que ser parte de ese número. Exactamente, exactamente. Bueno. Y bueno, el domingo que viene, ¿qué tenemos el domingo que el viene? El domingo siguiente vamos a tener la representación de la pasión y resurrección de Jesucristo. Exacto. Se está formando todo un servicio. Uh-huh. Todo el servicio va a estar envuelto en sí, en lo que es la pasión y la resurrección. Es un trabajo que se está vaya la redundancia, está haciendo con mucho trabajo, mucho esfuerzo. Uh-huh. El hermano Fernando Castillo es el director de la obra. Los invitamos, inviten a más gente que conozcan para que ese día pues valga la pena todo el trabajo. Bueno, va a valer la pena el trabajo que se ha hecho, pero sí sería más padre que viniera más gente y viera el trabajo que se está haciendo dentro de la catedral para celebrar la pasión y la resurrección de Cristo. Pasión y resurrección, sí. En un combo. Y es la primicia de los actores que luego se van para Hollywood. Así que no se lo pierdan porque está muy bueno. Y bueno, la semana que viene vamos a tener, como tradicionalmente tenemos, al final de nuestro servicio, los niños van a recoger los huevitos, ¿no? Van a los huevitos con dulces y todo. Si tienen niños o niñas que quieren que participen en este evento, pues tráiganlos. Si le gustan, me dicen a mí o le dicen a Patty, ella está coordinando este evento. También estamos en el dilema de si vamos a hacer el convivio con comida o sin comida, porque mucha gente pues se reúne luego a comer con otras personas. Si gustan, esta congregación la hacemos nosotros. Si quieren que comamos juntos, pues vamos juntos a traer un platillo y aquí con mucho gusto compartimos este momento. Yo soy de las que me anoto, pues lo hacemos y convivimos un rato en la tarde con los niños mientras ellos recogen sus huevitos. Así que los dejo con eso, se anotan con René, el chico guapo que está allá en la mesa de adelante con una gorra y les dice qué les gustaría traer para colaborar para la comida comunitaria. Así que con esto lo invito a que nos pongamos de pie, nos demos un saludo de paz e iniciemos en el nombre de Dios nuestro servicio. Grace and his grace.
Dios todopoderoso y eterno, que has querido entregarnos como ejemplo de humanidad a Cristo, nuestro Salvador, hecho hombre y clavado en una cruz, concédenos vivir según las enseñanzas de su pasión para participar con Él un día de su gloriosa resurrección, por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse. Quisiera en este momento, antes de comenzar nuestras lecturas, hacer una oración por un miembro de nuestra comunidad que recientemente falleció, Manuel Soto, un chico en sus 30 años, que mencionamos la semana pasada, pero que a hoy formalmente queremos hacer una oración en conjunto para entregarle su alma a Dios. Jorge e Isis eran muy amigos de él. Yo lo conocía, estuvo en la casa, ha compartido, ha venido a la iglesia, estuvo cantando en un par de ocasiones en el coro. Una persona como tú y como yo, llena de vida y de alegría, que por razones incomprendidas muchas veces tuvo un desenlace prematuro. Y que evidencia la falta de amor y la falta de tener un contacto más cercano con Dios, porque quien tiene a Dios nada le falta. Entonces le pido que en este momento extendamos nuestras manos a la imagen física que tuvo Manuel en esta tierra y le pidamos a Dios, Dios celestial,
Tú que nos ves, tú que nos has creado, oh Dios, en este momento, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra fe y nuestra esperanza, venimos a ti para que acojas nuestras súplicas, para que nos escuches y en esta intención que tenemos de llevar hasta ti el alma de Manuel, acógelo, Dios, perdónale sus pecados. Tú que lo creaste sabes más que nadie las intenciones de su corazón. Tu hijo, tu amado hijo que no encontró un camino hacia llegar a ti, te pedimos, oh Dios, que nos perdones a nosotros también como, no, como comunidad si en algún momento fallamos o no vimos la necesidad de nuestro hermano. Te pedimos, oh Dios, que en este día de hoy, en el que celebramos la Semana Mayor de tu Hijo Jesucristo, que nos enseñes a amar, que nos enseñe a ser más compasivos los unos con los otros. Y que en la medida que tú acoges a Manuel, su vida, su ejemplo, nos ayude a que sea un legado que nos permita transformarnos. Que su presencia no haya pasado en vano, Señor. Que su alegría nos contagie y nos inyecte una nueva fe. Una fe que reside en ti y en la enseñanza que Jesucristo nos dio. En el nombre de Jesús, te lo pedimos hoy. Amén. Primera lectura. Lectura de los libros de los Filipenses. Piensen y actúen como Jesucristo. Esa es la misma manera de pensar que les estoy pidiendo que hagan. Él era como Dios en todo sentido, pero no se aprovechó de ser igual a Dios. Al contrario, Él se quitó ese honor, aceptó hacerse un siervo y nacer como un ser humano. Al vivir como hombre, se humilló a sí mismo y fue obediente hasta el extremo de morir en la cruz. Por eso, Dios le dio el más alto honor y el nombre que está sobre todos los nombres, para que se arrodillen ante Jesús todos los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y para que todos reconozcan que Jesucristo es el Señor, dando así honor a Dios Padre. Esta es palabra de Dios.
Vamos a continuar en página 3 con la bendición de palmas. Igual que las multitudes antiguamente dieron la bienvenida a Jesús en su ciudad, igualmente nosotros damos la bienvenida a Jesús a este lugar. Dos. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosanna en las alturas. Sin embargo, igualmente que aquellas personas que la alababan, nuestros cantos rápidamente caen en el silencio cuando el seguimiento de Jesús se hace difícil o costoso. Las palmas de alabanza se crucen en nuestras manos. Oremos para que este año sea diferente. Este año seremos diferentes. Concédenos estar preparados para tomar nuestra cruz y seguir a Jesús, tomando la cruz en nuestras manos. Oremos para obtener la fuerza y la fe y la devoción necesarias para vivir profundamente esta semana, santamente. Dios Todopoderoso y Eterno, dignate bendecir a estas personas y concede a cuantos acompañamos ahora juiciosos a Cristo, nuestro Rey y Señor, reunirnos con Él, con la nueva Jerusalén del cielo. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. De pie, por favor. Escuchen lo que el Espíritu está diciendo a su iglesia. Demos gracias a Dios. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Cristo, Señor. Cuando estaban cerca de Jerusalén y habían llegado a Betfagé en el Monte de los Olivos, Jesús envió a dos de sus seguidores y les dijo: vayan a la aldea que está enfrente. Allá van a encontrar una burra atada y también un burrito. Desátenlos y tráiganmelos. Si alguien les dice algo, díganle: el Señor los necesita, pero Él los devolverá después. Esto sucedió para que se cumpliera lo que dijo uno de los profetas. Díganle a la gente de Sion: mira, tu rey viene hacia ti, humilde y montado en un burro. Sí, en un burrito, cría de un animal de carga. Los seguidores se fueron e hicieron lo que Jesús les había dicho. Trajeron la burra y el burrito. Pusieron sobre ellos sus mantos y Jesús se sentó encima. Mucha gente extendía sus mantos sobre el camino. Otros cortaban ramas de los árboles y las extendían en el camino. Los que caminaban al frente de él y los que lo seguían gritaban: ¡viva el Salvador, el Hijo de David! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Viva Dios que está en los cielos! Cuando Jesús entró a Jerusalén, toda la ciudad se alborotó. Unos preguntaban: ¿quién es este? La gente contestaba: este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. Este es el Evangelio de Cristo. Alabanza a Cristo, la palabra viva. Amén. Pueden sentarse. Dice en el Evangelio según San Mateo: Hosanna, viva el Salvador. Hosanna, viva el Salvador. Hosanna, gritan las personas en nuestras escrituras del día de hoy. Hosanna,
Bendito el que viene en el nombre de Dios. Cuando nos emocionamos por la bendición que recibimos en nuestra vida, o cuando estamos en la iglesia, podríamos decir, Hosanna. Así como hace 2000 años, cuando Jesús entró en la ciudad en Jerusalén en un burro, muchas personas sabían quién era Jesús y se emocionaron. Experimentaron a Jesús sanando a los enfermos y resucitando a los muertos. Vieron que Jesús tocaba a los intocables, luchaba por los pobres y los oprimidos, y comía con los pecadores. Y vieron a Jesús entrando en Jerusalén y sonreían y gritaban, Hosanna, Hosanna, Hosanna. Qué hermoso este texto. Pero otras personas no sonreían al ver a Jesús montado en un burro. En lugar de ello, se burlaban de Jesús y hablaban de él. Qué asqueroso es ese campesino Jesús. Qué asco que haga que los pobres creen en un Dios amoroso, que crean en sí mismos otra vez. Las personas religiosas se mofaban de Jesús, burlándose de él y de sus discípulos. Y ellos también gritaban, Hosanna, pero sus hosanas eran burlas. Sí, claro, este Jesús no puede ser el bendito que viene en el nombre de Dios. No, Hosanna. Ok, Hosanna, sí, Hosanna. ¡Qué vergüenza! ¿Cómo, pueblo de Dios, cómo algunas personas pueden ver a Jesús y sonreír y otras desearle el mal? ¿Cómo pueden burlarse de él? Ese día en Jerusalén era fácil burlarse de Jesús y de sus discípulos, porque el mismo día en que Jesús hizo su entrada de la ciudad montado en un burro, hubo otra marcha. En el lado opuesto de la ciudad, el gobernador romano, que se llama Poncio Pilatos, hizo su entrada en la ciudad. Era un desfile que incluye carros y caballos de guerra para demostrarle a todo el mundo que el gobierno imperial y el gobierno ejército eran los que mandaban. En una marcha estaba la élite y los soldados romanos, personas de gran poder. Y la marcha de Jesús era un desfile de campesinos, personas de bajo estatus social, liderada por un hombre montado en un burro. Cualquiera se reiría si se tratara únicamente de una marcha pública, pero se trataba de mucho más que eso. Pueblo de Dios, se trataba de personas que agitaban las palmas delante de Jesús, que daban la victoria a un movimiento que reconocía la dignidad de las personas. La victoria a un Dios que considera a todas las personas como hijos y hijas de nuestro Dios. Y en lugar de poner nuestra fe en cosas que atemorizan a las personas, ponemos nuestra fe en un Dios que permite que las personas sean ellas mismas y que lleven la luz de Dios en su interior. Es posible que no sea popular estar al lado de los pobres, o apoyar a los inmigrantes, apoyar a las personas que viven en las calles, comer con personas homosexuales o transgénero, acoger refugiados. Pero nuestro Dios nos llama a dirigir la marcha agitando nuestras palmas para que todos puedan ver dónde estamos. Estamos con el movimiento de Dios. Es posible que la gente nos juzgue, pero ¿a quién le importa?
Las personas religiosas se burlaban de Jesús y él cabalgaba en un burro de todas formas. Todos los criminales y trabajadores callejeros con los que Jesús se rodeó provocaron que algunas personas hablaran de él y difundieran rumores sobre Jesús. Y sabes que algunos de esos rumores eran ciertos. Jesús no seguía las reglas de la religión. Jesús no seguía las reglas de la religión. En lugar de eso, dejó que el amor de Dios guiara su vida y su ministerio. Hoy, después de asistir a la iglesia, nosotros marcharemos en el centro de la ciudad en solidaridad con todos los inmigrantes. Marcharemos con personas pobres, con musulmanes, con personas LGBT, con otros pastores, con rabinos. Agitaremos nuestras palmas también. No nos avergonzaremos de amar a todas las personas. Y exigiremos que el desfile del Estado y el gobierno reconozca que todas merecemos la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Es posible que no seamos populares, pero estaremos con nuestro Dios. Como seguidores de Jesús, eso es lo que estamos llamados a hacer: ayudar a que las personas hagan su feliz entrada a la concientización de que Dios vive con ellas y que Dios las ama. Afirmamos nuestro valor sagrado y creemos que nada puede separarnos de Dios. Y ya sea que marchemos públicamente o que marchemos solos, viviendo nuestra propia vida personal, recuerden que aunque cabalguemos en un burro cuando todos los demás cabalgan en caballos, Jesús cabalga con nosotros en un burro. Recuerden que a veces es posible que algunas personas nos sonríen mientras otros nos desean el mal, pero Dios siempre está sonriendo. No sigan simplemente las reglas de su religión, por favor. Sean como Jesús y dejan que el amor de Dios guíe su vida. Hoy, entren hoy, pueblo de Dios, entren hoy en su Jerusalén. Entre hoy en la ciudad de Dios dentro de ustedes y agiten alto las palmas y sonrían hoy y por siempre que Dios nos da la victoria. Hosanna, hosanna, hosanna. Bendito el que viene en el nombre de Dios hoy y por siempre. Amén. Gracias, Reverendo Michael, por esas palabras tan motivadoras de que no nos conformemos con seguir los patrones tradicionales de la iglesia, si eso no significa amor. Amor es lo que debe regirnos. Y el amor a veces no queremos verlo, o queremos ver que tiene límites. Entonces, esta es una gran palabra que se nos invita a que vivamos en el nuevo Jerusalén, el Jerusalén que reside en nuestros corazones. Y en este momento vamos a pedir su generosidad, hacer una brevísima oración para que Dios bendiga estas ofrendas. Amado Dios, en este momento damos algo a cambio de todas las bendiciones que nos das, de nuestros trabajos, de nuestra salud, de nuestro cuerpo que quiere ser sano. Ayúdanos a Dios a que estas ofrendas se multipliquen y que el mensaje de tu verdad siga esparciéndose por cada rincón del planeta. En el nombre de Jesús que vive y reina. Amén.
sobre todo poder y rey, sobre toda la humanidad y ley, sobre todo lo creado por tu mano, pues todo lo creaste, mi Señor. Sobre todo reino y nación, y maravillas que el mundo conoció. Sobre toda riqueza y esplendor, nada se compara a ti, mi Dios. Que el Espíritu de Dios esté con todos ustedes. Y también contigo. Levantemos el corazón. Demos gracias y alabanzas a nuestro Dios. Es justo y necesario dar gracias y alabarle. Nuestros corazones se desbordan de amor por ti. Por eso, elevamos nuestras voces con los que esperamos pacientemente
y con aquellos que vieron el cumplimiento de tus promesas. Y unidos a los coros de los cielos y la tierra, cantamos el himno de tu gloria. Santo, 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 mi corazón te adora. Mi corazón sabe decir, santo eres tú. En la noche en que fue entregado al sufrimiento y a la muerte, nuestro Señor Jesucristo tomó pan y, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos y dijo: tomen y coman. Este es mi cuerpo, entregada por ustedes. Hagan esto como memoria al mío. Y después de la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias, se lo entregó y dijo: beban todos de él. Esta es mi nuevo pacto, sangre derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Siempre que lo beban, háganlo como memoria al mío. Espíritu Santo, Dios Todopoderoso, derrama tu poder sobre estos alimentos del trigo y de la vid y transfórmalos para que sean alimentos de vida que al comerlo y tomarlo transformen nuestro cuerpo, lo llenen de amor y que recordemos el sacrificio que Jesús hizo por nosotros para enseñarnos esta lección de vida que puede transformarnos. Ayúdanos, oh Dios, en este empeño tuyo, en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora vamos a hacer juntos la oración que el mismo Jesús nos enseñó. No la vamos a cantar, sino que vamos a hacer el Padre Nuestro juntos como comunidad. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Como hace 2000 años, la mesa está servida. Cristo se nos entrega en cuerpo y alma. Aquí está el pan y el vino que representan el cuerpo y la sangre de Cristo. Todos estamos invitados a participar de este banquete. No necesitamos ser miembros de ninguna iglesia o habernos confesado. Lo único que necesitamos es abrir nuestro corazón y la disposición para recibir a Jesús, nuestro Rey y nuestro Señor.
Buscaré otro mar, oh Dios, Dios Todopoderoso, te damos gracias por habernos reunido aquí en tu presencia. Este día donde recordamos esa palabra, Hosanna, el que vive en el nombre del Señor, Hosanna, Hosanna, oh Cristo Salvador, gracias por habernos regalado tu vida. Hoy nos llenamos de ti y nos vamos de aquí recargados con la alegría de saber que tú estás con nosotros, en el nombre del Cristo vivo. Amén. Y bueno, antes de despedirnos y de recibir la bendición final, les recordamos lo de la marcha, les recordamos lo del domingo de resurrección que tendremos el domingo que viene con un gran despliegue de actores y de música y de dirección y de todo lo que va a ocurrir aquí en ese domingo para, digamos, llegar al
culmino, ¿cómo se llama? El término de este trayecto de Cuaresma en el que hemos estado recorriendo juntos y acercándonos y retándonos de esas cosas que debemos dejar ir para entrar lo nuevo, para que Dios entre en nuestras vidas. Así que tenemos la última oportunidad, la última semana. Mi recomendación a cada uno de ustedes es que si quieren hacer un sacrificio mayor durante esta Semana Santa, de aquí al sábado, a que intencionalmente dejemos ir eso que nos tiene separado de Dios. Dejemos ir algo, ya sea hábitos o lo que sea que nos tiene, ponernos a leer la Biblia, a decir una palabra de amor cada día, algo, lo que sea. Pero que en esta Semana Mayor le digamos: Dios, voy a hacer un sacrificio porque Jesús hizo un sacrificio mayor por mí. Yo no he hecho nada, voy a hacer algo. Así que es la invitación y de, obviamente, juntarnos el domingo que viene con los platillos que quieran traer o las pizzas o los hot dogs o lo que sea. También es invitar a todos a los servicios de Semana Santa que va a haber en la iglesia. Por supuesto, sí, ya se me olvidaba. Empieza el jueves a las 7:15, es el servicio de Jueves Santo. Con lavatorio de los pies, sí. Y el Viernes Santo tenemos el desmantel de la cruz. Es un servicio bellísimo donde se hace a oscuras, muy ceremonioso. Jueves a las 7:15, viernes a las 7:15 y ya luego en inglés vamos a tener tres servicios en inglés. Hay un servicio a las 7 de la mañana, ¿correcto, Michael? Un servicio a las 7 de la mañana el domingo, a las 9, a las 11 y luego a la 1 nuestro servicio en español. Así que no hay chance aquí de que nos libremos, de que no vinimos a celebrar el domingo de resurrección. ¿Alguna otra cosa? ¿No? La canción. Bueno, vamos a hacer la bendición al final, ¿sí? Okay. Perfecto. Okay. Si es posible, pueblo de Dios, a afirmar su nombre y también su información de número de teléfono y también su dirección, correo electrónico en los red booklets que están en los pews. Si es posible, gracias por la información. We want to stay in contact with you. Y todos de pie, por favor. Entonces, salgamos en nombre de Cristo y salgamos con gozo al mundo en el poder en Espíritu Santo. Demos gracias a Dios. Amén. Amén. Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy. Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí. Miro al cielo y veo una nube blanca que está pasando. Miro a la tierra y veo una multitud que está caminando. Como esa nube blanca, esa gente no sabe dónde va. ¿Quién les podrá decir el camino si el tú eres tú, Señor? Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí. Jesús Cristo, Jesús Cristo, Jesús Cristo, yo estoy aquí. Ahora sí, vamos a cerrar con el canto de Hosanna y todo el mundo aplaudiendo. Hosanna, 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 Él es el Santo, es el Hijo de María, es el Dios de Israel, es el Hijo de David. Hosanna, 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 Él es el Cristo, es el Unificador. Hosanna en las alturas.
Hosanna, 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 Hosanna.